El tema de recién, tema de Horacio Salinas, que se llama Puriña. Ahora vamos a hacer un tema de mi autoría. Alturas. Ahora vamos a hacer un tema de autoría. Puriña. Thank you.
Bueno, ahora vamos a hacer un tema de un compositor anónimo del Perú, suponemos, por el título de la pieza. La pieza se llama Huayno Peruano y, bueno, como ya dije, es un huayno anónimo que recopilado por un músico neuquino y que nosotros sacamos. También recopilamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un poco de temas antiguos que hacemos hace 3 años con las primeras formaciones y un poco de temas de ahora, la cual hacemos composiciones nuestras para que nadie se copie. Y vamos a hacer un tema de Víctor Jara que se llama La Partida. Thank you.
Nos presentamos nosotros, creo la mayoría de la gente que vino nos conoce, para los que no nos conocen. En la batería el señor Guillermo Jonas, un aplauso por favor. En vientos y lutería momentánea el señor Fernando Formigo. Y yo soy Gustavo Navarro en guitarra y vientos. Bueno, mientras arreglamos un problema técnico, vamos a contarle ahora que hoy vamos a tener una sorpresa, vamos a tener unos músicos invitados, ahora después de este tema. Esta es la famosa trampa de tocar solo. Bueno, vamos a hacer ahora un tema de mi autoría, que se llama Mi Tallo. Gracias. Bueno, vamos a invitar a dos amigos ahora, nos van a acompañar en dos temas que tienen la suerte de tocar temas míos. No son ustedes, muchachos, los de la mesa no son. Un fuerte aplauso para Pachu y para Tommy, para que tomen ánimo. El primer tema se llama Sobre la Acera y el segundo Sobre la Calle. Thank you.
Bueno, y para finalizar la primera parte, vamos a hacer otro tema que se llama Arauco. Por la Arauco, por la Araucanía, ¿no? Por ahí Teniente con Pérez y San Martín. Thank you.
Muchas gracias. Hacemos una tanda comercial y seguimos en 10 minutos. Gracias, Pachu, gracias, Tommy. Un fuerte aplauso, por favor. Tema de Gustavo que se llama El Mendigo, el tema. Ahora vamos a hacer otro tema de él, Mascarada.
Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a Fernando y Santiago, que le vamos a pedir un aplauso en forma de agradecimiento por la organización de esto. Vamos a hacer un tema de un compositor de La Quebrada de Humahuaca, que es el señor Ricardo Vilca, un músico poco conocido por los públicos masivos, digamos, pero un compositor excelente de música andina. Nosotros, bueno, Fernando lo conoce personalmente, tiene el placer, así que vamos a tocar una pieza de él que se llama, un tema, Misachico de Cangrejillos. Vamos a cambiar un poco de género, y en realidad no hacemos ningún género en particular. Por ahí nos asociamos a la música andina por los instrumentos, pero tratamos de no etiquetarnos en un género musical, decir, bueno, hacen tal género, así que vamos a hacer ahora una milonga que no es de Contursi. ¿Ah, no? No, es de... ¿De quién es? Lawrence, de Pedro Lawrence. La letra es de Contursi, que se llama Milonga de mis amores. Thank you.
Muchas gracias. Este tema se lo dedicamos a Omar, que la semana que viene va a deleitarnos con unos tanguitos acá. Bueno, y para seguir un poco dentro de lo que vendría a ser lo pseudo tradicional, vamos a hacer una cueca de un compositor argentino, una de las cuecas más lindas creo que hay, dedicado a una heroína, porque también hay mujeres héroes, aunque no lo diga la historia. Bueno, mi señora es un héroe porque me aguanta a mí, por ejemplo. Ah, pero acá hay varios héroes. Hay varias héroes. Bueno, el tema se llama Juana Arzuduy. ¿Cómo? Thank you.
nos vamos a despedir ahora con una diablada de mi autoría, de, que se llama Camino al Cerro. Bueno, muchas gracias. Gustavo Navarro en guitarra, Guillermo Jonas en batería, Fernando Formigo, somos Santú. Vamos a estar el sábado que viene acá. Así que muchas gracias. Gracias, Ingolotti. Todos los que griten aguante Nantú tienen 20% de descuento en Zambomba. Bueno, vamos con un tema que es uno de los del primer cassette que hicimos, que todavía no aprendimos, que se llama Río Pucará y es de Rodolfo Dalera, un compositor argentino que lidera el grupo Los Chasquis. Ahora está disuelto el grupo, pero él sigue componiendo. Y tuvimos la suerte de conocerlo en Buenos Aires y tocamos este tema para él. Se fue en la mitad del tema. No, no le gustó mucho. Así que, Río Pucará. Thank you.
Muchas gracias. Gracias, Pachu. Gracias. Gracias.